están realizando exactamente todos esos trabajos y bueno, tenemos, como ya te lo comenté, identificado predios, productores, hato, que ya se encuentran cuarentenados. Y bueno, eso nos da la tranquilidad, pero también nos exige el que sigamos trabajando por lo que hemos venido buscando, que es el aumento del estatus, no que lo pongamos en riesgo. ¿En qué nivel se encuentra ahorita? Es en el último nivel que se tiene, prácticamente todo el norte del país, todos los estados, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, nos encontramos en ese estatus. Y bueno, el trabajo que estamos realizando, reitero, es con el fin de mantenerlo y de tener la posibilidad de incrementarlo, de subirlo.